joyful. Freedom, freedom. Down Babylon, see me say. Plaza de la Constitución, Plaza de la Constitución. Ya, Rastafari. Joyful, joyful time, joyful time. See me. See me say, every time, go down Babylon system, see me say. Aquí en la Plaza de la Constitución, de la antigua y de la nueva, no sabemos, pero venimos a pelear por los derechos, derechos, igualdad y justicia, para uno y para todos, para una y para todas, sí, mi. Every time, see me. Ya. Todas las casas aquí. 12 Tribe. Naya Bingi, Bobo Shanti. Oneness, oneness, my lord. Mighty. Oneness, oneness. Blessed.
país es Babilán. Honorable, compartan unas palabras. ¿Qué está sucediendo hoy en día aquí? Para la gente que se entere, honorable priest, sacerdote. Mi nombre es honorable priest Lyon. Estamos aquí en, a frente a la moneda, al Palacio de la Moneda, que está en Santiago, en la capital de Chile. Esto es donde es la casa del presidente, ¿cierto? Donde hemos venido a dejar una carta de parte de Rastafari, de dos congregaciones grandes de Rastafari, Bobo Shanti y también de Nayabingi, ¿cierto? Nayabingi, orden teocrático. Hemos venido juntos a dejar una carta y hacer un Nayabingi, una música Nayabingi por nuestros hermanos. La carta pide y exige realmente nuestra libertad para el uso sacramental del cannabis y también para el cultivo sacramental del cannabis. Y hasta el día de hoy estamos siendo reprimidos, ¿cierto? Y Rastafari a nivel internacional, ¿cierto? También ha vivido tiempos de opresión al respecto, ¿cierto? De la ganja, del consumo del cannabis, pero también internacionalmente y universalmente todos saben que Rastafari usa el cannabis, ¿cierto? Y para propósitos espirituales. Realmente nosotros no somos traficantes, no somos gente que sea un peligro para la sociedad, que tenga que estar en la cárcel. Es por eso que hemos venido a este lugar a cantar, ¿cierto? Por justicia. Chuchu. Esta es nuestra arma de batalla, ¿cierto? La verdad y la justicia. Chuchu, my life. Gracias, ella. Rastafari. Solo para entrar un poquito más en contexto, ¿qué es el Nayabingi? El Nayabingi, ¿qué es el Nayabingi para la gente que no sabe? Sí, señor. El Nayabingi es la música que ustedes están escuchando en este momento. Es un orden musical de batalla también espiritual, ya que la vibración del tambor, al igual que el sonido que sale de nuestras bocas, ¿cierto? Es un poder, una energía, ¿cierto? Que se transmite, que para nosotros es muy importante la palabra, el sonido, ¿cierto? Nayabingi también tiene un significado espiritual que significa muerte a todo opresor, ya sea blanco, negro, rojo, amarillo, ¿cierto? Porque realmente Rastafari es vida, Ayanai somos dadores de vida, ¿cierto? Todos hemos venido a través del amor de un padre y una madre, ¿cierto? Somos seres vivos, seres de vida, entonces nosotros guardamos y preservamos la vida. True. Por eso que Ayanai, ¿cierto? Se levanta en este tiempo también por nuestros hermanos que están siendo encarcelados, por también el uso espiritual del cannabis, que es una planta también, que es una planta, un ser vivo también, que Ayanai lo usa para propósitos medicinales, propósitos espirituales también. Damos gracias igual por este momento en que también podemos manifestarnos, podemos compartir con la gente también que no sabe, que no conoce de Rastafari, para así poder hacer comunión, porque realmente somos seres vivos, seres humanos que somos diferentes todos, pero podemos vivir en armonía, podemos vivir con respeto, ¿cierto? Unos con otros. Realmente yo veo que ese Ayanai, Rastafari sabe que es el propósito de la vida. Podamos vivir en armonía, ¿cierto? Hijos e hijas. Ay, Selassie, ya. Rastafari, my lord. Give thanks. Honorable Empress. My lord. Give thanks. En una pregunta más para que decirle a la gente. Cuando nosotros decimos que estamos agitando y entregando una carta al presidente, es porque nosotros sabemos que dentro de nuestra iglesia, que está constituida en las Naciones Unidas, como un congreso africano internacional y una embajada, tenemos uso y libertad del uso. O sea que, en resumen, estaríamos entregando una carta en contra de la injusticia que se ha cometido contra nuestros hermanos, profeta y sacerdote Alonso y Giovanni, my lord. ¿Puede decirnos un poco más sobre la carta? Sí, hermano. Realmente no es una petición, sino que nosotros como Rastafaris exigimos que se nos respete el cultivo, ¿cierto?, sacramental del cannabis y también
también el consumo sacramental del cannabis como rastafaris, guardando también, ¿cierto? Guardando el respeto hacia la ley también de Chile, pero también como rastafari, como nación rastafari, exigimos el derecho a nosotros y el respeto hacia Ayanay, ¿cierto? Porque lo que tú me preguntabas, ¿cierto? La carta. Sí, la carta. La carta exige eso y también la libertad naturalmente de nuestros hermanos, porque eso le explicamos también en la carta, que nuestros hermanos ya llevan más de 50 días en la cárcel, ¿cierto? Y ellos son personas que son personas de bien, son personas que no tienen sus papeles limpios, no son personas que tengan que estar cerrados, ¿cierto? Por la causa de la plantas. O sea, que son 50, my lord, llevan 50 días y todavía no se puede probar que ellos no son traficantes ni nada, no quieren probarlo. Ya dos veces han negado la salida de ellos para que puedan estar guardar prisión preventiva, no, o sea, en su hogar domiciliaria. Oh, my lord, damos gracias por estar acá sosteniendo el estandarte. Gracias, honorable Please Lion. Gracias, my lord and empress. Damos my lord. Oli Manuela y Selassie, ya Rastafari, my lord.